Hola, soy Steffi. Hola, soy Caro. Hola, soy Javi. Hola, soy Donny. Hola, soy Mile. ¡Celebremos todos juntos! Porque ya comienza High Five Fiesta. Bienvenidos a la tienda de alquiler de disfraces de Mile Terrier. Todos los animales vienen aquí en busca de su disfraz. Este conjunto es grandioso si quieres disfrazarte de cerdo. Hola, señor ratón. ¿En qué puedo ayudarlo? Bien, pues iré a una fiesta de disfraces y quiero disfrazarme como un animal grande y feroz. ¿Grande y feroz? Sí, y pensé que tal vez podría ser un león. Tengo justo lo que necesita. Esta linda melena de león y esta grandiosa cola de león. Vestiéndome elegante estoy, ¿qué puedo ser? Algo diferente a mí, distinto a lo que soy. Vestir como alguien especial me hace sentir genial. Ya estoy lista y creo que la noche será especial. ¿Se ve bien, señor ratón? Digo, señor león. ¿Realmente crees que me veo como un león grande y feroz? Todo lo que tienes que hacer ahora es rugir muy fuerte. ¡Wow! No sabía que tenía eso dentro de mí. ¡Muchísimas gracias! Señor caballo. Hola, Mile Terrier. Tengo una fiesta de disfraces y estoy buscando algo para usar. Bien. ¿Qué le gustaría hacer? Bueno, siempre quise visitar África y ser una cebra. ¿Una cebra? Tengo lo que busca. Muchas rayas. ¡Charán! ¡Fantástico! ¡Y es justo de mi talla! ¡Sí! ¡Wow! ¡Realmente me siento como si estuviese en África! ¡Yo también! Debo reconocer que seré el animal mejor disfrazado de toda la fiesta porque no habrá otro caballo cebra en la sala. Mile, ¿quieres venir a la fiesta de disfraces conmigo? ¡Me encantaría! Con una flor, como lo solía hacer con mis amigos en el parque. ¡Oh! Yo sé cómo hacer este juego un poco más divertido. Donde sea que esto caiga, no podrás pisar ahí. ¡Ahí! Justo en la flor. ¡Aquí vamos! Tengo un juego y lo voy a compartir contigo. Arriba y a moverte, ven a jugar conmigo. Salta en la flor, quédate en punta, solo salta ahora. ¿Ratonil hoy? Y suena ratonil también. Estoy practicando porque hoy es un día muy especial. ¿En serio? Uh-huh. Lo he decidido. Hoy es el día de hablar como ratón. ¿Día de hablar como ratón? Uh-huh. Bueno, será mejor que me ponga mis cosas de ratón. Tengo que hacer. Bueno, tienes que hablar como ratón todo el tiempo. Lo único que puedes decir es ic, ic, ic. Bueno, entonces ic, ic, ic. No, pero ratoncito Steffi.
no es tan fácil como tú crees. Oh. Mira, empecemos con algo simple. Okay. ¿Cómo te llamas? Stefik. Stefik Kikikik. No está mal. A ver, ¿y cuál es tu comida favorita? Ah, bueno, eso es fácil. Espagueti. ¡Oye! Esa no es una respuesta muy ratonil. Espaguetic. Espaguetic. Muy bien. A ver, ¿y para el siguiente desafío? ¿Qué tal si me traes algo delicioso para comer? Gustará más a Fina con su galleta. ¿Pepinillo o tomate? ¿Pepinillo o tomatic? ¿Qué dices? ¿Pepinillo o tomatic? ¿Pepinillo o tomate? Esas no son comidas muy ratoniles, ratoncito Steffi. ¡Ic! ¿Ic qué? ¡Ic! ¡Esa es la comida perfecta para un ratón! ¡Un poquitic! Estoy muy emocionado hoy. Hoy es el día especial del show de Donnie. Y hasta he aprendido a tocar un instrumento nuevo para el show, el acordeón. Estuve practicando y practicando. Escuchen. No se pierdan el concierto, tomen pronto sus asientos. Hoy es un día especial, un concierto sin igual. Es un show muy musical, va a estar genial. Sé puntual, hoy es el día de un concierto especial, muy especial. Ay, no puedo esperar, ahora solo necesito público. Alguien que disfrute mi show. Ah, ahí se acerca Javi. ¡Vengan al show especial de equilibrio de Javi! Solo por hoy. Hola, Donnie, ¿cómo estás? ¿Quieres participar en mi gran show de equilibrio con formas sensacionales? Mira. Suena estupendo, Javi, pero hoy es mi show. Voy a tocar el acordeón. ¡Ah, genial! Pero no podemos dar dos shows al mismo tiempo, Javi. No, supongo que no. ¡Ah! ¡No tengo ni idea! ¿Qué? ¿Por qué no hacemos nuestros dos shows juntos? ¿Quieres decir equilibrio más acordeón? Sí. No sé, yo no veo público. ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está Caro! ¡Hola, Caro! ¡Hola, Caro! Ven a ver nuestro... Déjame adivinar, ¿tú también das un show hoy? ¡Claro que sí! Ah. Lo siento, Donnie. ¡Hoy el show especial de baile de Caro! ¡Solo hoy! ¡No se lo pierdan! ¡Solo hoy! Pero hoy es el show de Donnie y Javi. Sí, con equilibrio. Y yo tocaré el acordeón. ¡Ay, eso suena fabuloso, chicos! Pero no lo voy a poder ver porque hoy es también mi show de baile. Yo tengo una idea. ¿Por qué no bailas con nosotros, Caro? ¡Ay, sí! ¡Eso suena fabuloso! Entonces, esto sería un show de baile. ¡Equilibrio! ¡Y acordeón! ¡Súper especial! No se pierdan el concierto, tomen pronto su... asientos, hoy es un día especial. Todos vamos a cantar. Es un show mágico con el baile del mejor. Hoy es el día de un concierto especial, muy especial. De compras. Hoy compraré comida para una gran fiesta que tengo más tarde. No, olvidé mi lista de compras. Bueno, ahora voy a tener que buscar en los estantes para ver qué me encuentro. Me encantan los supermercados. Grandiosos colores, paquetes con formas diferentes. Paquetes, envases y alcohol. Muchas cosas a escoger y llevar a casa. Es el gran día de compras.
pasta. La pasta es muy buena para la fiesta. ¿Ven esta figura con forma de cilindro? ¿Cuántas voy a necesitar? Yo creo que 3 está bien. Bien, por... ¡Sí! ¡Harina! Harina para un pastel de chocolate. Bueno, creo que voy a tener que colocar la pasta por aquí. Y ahora voy a volver por la harina en un abrir y cerrar de ojos. Cartones, empaques y muchas ventajas. Canastas, bolsas y latas. Apiladas en el mostrador de la caja. Es el gran día de compras hoy. Es hoy. Harina suave y fina por acá. Claro, si voy a hacer un pastel de chocolate, voy a necesitar un poco de chocolate. El chocolate debe estar por aquí. ¡Y aquí está! ¡Muy bien! Espero no estarme olvidando de nada más. ¡Huevos! ¡Huevos para el pastel! ¿Dónde están los huevos? ¡Aquí están! Los huevos. 6 huevos en cartón. Muy bien, los pongo por acá. Ahora, fruta. Creo que voy a necesitar un melón. Sí, un melón redondo. Lo voy a poner por aquí y... Oigan, este melón parece como la cabeza de una criatura muy divertida. ¿Ah? ¡Fabuloso! Una criatura hecha con comida para fiesta. ¿Fiesta? Todavía le falta algo. ¡Tarán! Muy bien. Ahora sí, a festejar, amigo. Todavía no decido de qué personaje disfrazarme para una fiesta. Hay que saber interpretarlos. Por ejemplo, una vaquera. Caminando con balanceo y este movimiento. ¡Vamos! ¡Hágalo conmigo! Camino alrededor como una vaquera. Mírame caminar. Camino alrededor como una vaquera. De vaquera es mi andar. ¡Ah, juba! Ahora, otro personaje. Despacio. Muy despacio y flotando. Un astronauta caminando en la luna. Camino alrededor como un astronauta, lentamente al caminar. Camino alrededor como un astronauta, de astronauta es mi andar. Ahora voy a seguir caminando así por un rato. ¡Hasta luego! Había una vez unas hadas muy laboriosas con un trabajo especial. Preparaban pasteles decorados con dulces confitados para las fiestas de los niños. Oye, Pericles, otra fiesta necesita pasteles con dulces confitados. No hay problema, Chispita. Doris, necesito más dulces confitados. Ok, Elba, aquí va. ¡Gracias! Sorpresa de mi amigo antes de las 5 de la tarde. Sí, y para eso necesitaremos otra tanda de dulces confitados. Nueva tanda en camino. Solo añadiré los ingredientes. Una pequeña pizca de polvo de hadas hecha con cacao, piña, plátano y frambuesas silvestres. La naturaleza es muy importante para estas creaciones especiales. ¡Tití! Una cucharada con pizca de polvo de formas para que nuestros dulces confitados queden bien redonditos. ¡Pam! Pero luego, algo inesperado sucedió. ¡Uy! Creo que dejé caer algo de polvo de hadas de frambuesas silvestres en el suelo. ¡Ten cuidado, Doris! Estoy agregando el polvo de formas. Discúlpame, Pericles. Las hadas no se habían dado cuenta de que accidentalmente había caído demasiado polvo de formas dentro de la máquina. Y luego... ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¿Qué
Los dulces confitados tienen la forma equivocada, mira. Estos son muy pequeños, parecen pelotas de ping-pong. Ah, no pueden servirnos para decorar los pasteles. ¿Qué haremos ahora? Chicos, tal vez necesitamos reparar la máquina. Sí. ¿Sí? Entonces, Elba y Pericles revisaron la máquina e intentaron otra vez. ¡Listo! ¡No! ¡Aún no tienen la forma correcta! ¡Están aplastados y son planos como un plato volador! ¡Oiga! ¡Y estos son largos como una cuerda! ¡Como espagueti! ¡Esos dulces confitados tienen las formas más extrañas y divertidas que he visto en mi vida! ¡Oigan, esperen! Eso quiere decir que algo está mal con el polvo de formas. ¡Oh, sí! ¡Oh! Déjame ver tu balde, Pericles. ¡Ay, discúlpame, Pericles! Estuve tropezándome contigo todo el día. Y de repente, Dory se dio cuenta de lo que había salido mal con las formas. Pericles, el polvo de formas debe haberse volcado en la máquina cuando tropecé contigo antes. Y eso explica por qué los dulces confitados tienen formas tan extrañas. ¡Sí! ¡Ay, el teléfono de fiesta de hadas! ¡Seguro quieren más pasteles! Sí. ¡Fiesta de hadas! ¿Sí? ¿Seguro? ¿De veras? ¡Genial! Chicos, ¿adivinen qué? ¿Qué? ¡No necesitamos hacer más pasteles! ¡Ya no necesitan en la fiesta! ¡Yeah! ¡Oigan, oigan! ¿Pero qué vamos a hacer con las formas extrañas que tenemos aquí? Bueno, ¿qué tal si con esta pelotita hacemos un ping-pong de hadas? Y con esto podemos hacer un fabuloso frisbee. ¿Qué? ¿Qué les parece esta cuerda de hadas para saltar? ¡Sí! Bueno, muchachas, ¡a festejar! Un poco de esta aquí y un poquito de esta allá. Una pizca de magia, ingrediente principal. Hicimos panecillos. Y así las hadas encontraron la manera perfecta de divertirse luego de un largo día de trabajo. Oigan, ¿qué les parece si hacemos nuestra propia fiesta? ¡Sí!